conocimientos ahí. No está claro que en... Bueno, Paco juega bien al fútbol y ahora te vamos a poner a prueba. Yo creo que hay más diferencia al ajedrez que al fútbol. ¿Sí? Sí, sí, entre él y yo. Sí, sí, no te creas, ¿eh? Porque yo estoy en 100 kilos ya. Y... Igual se bajo 20 kilos. Y... Sí, probaremos, probaremos. Bueno, decir que... ¿Cuánto tiempo llevas jugando al ajedrez? Tres años, así. Tres años y medio. Y bueno, hemos estado echando una partidita aquí de prueba y me parece que... Para jugar solo tres años ya te gusta, ¿no? Porque lo has hecho ahora, ¿eh? Me gusta mucho, me gusta mucho. Me parece juego divertidísimo y vamos, el que nunca acabas de aprender, además. Así que, bueno. ¿Juegas ahí en las concentraciones por los hoteles y cuando sí, puedes? Tengo algún compañero que juega también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y al final te encuentras un montón de gente que le gusta, ¿no? Y juego también mucho por internet. Con vuestra página y me lo paso bien, me lo paso bien. Sí, el ajedrez es lo que dicen, ¿no? Igual no hay tantos practicantes, pero casi todo el mundo ha jugado sí. Una vez, ¿no? Y... Es como ir en bici, ¿no? Que al final a lo mejor no vas nunca, pero sabes ir, ¿no? Que, bueno, sí, un poquito de ajedrez de ese estilo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tal lo haces contra los usuarios. Hay que decir, además, que... bueno, queremos igual promocionar esto que has hecho con la cena pirata para ayudar a los chicos de Juegaterapia, ¿no? Sí, hicimos la cena el otro día, que salió muy bien y bueno, recaudamos bastante dinero y bueno, dejamos ahí el número de cuenta de la asociación. Ahí está puesto, ¿eh? Si alguien quiere colaborar, pues seguro que lo van a agradecer. Es una fundación que hace jardines en las azoteas de los hospitales para niños con cáncer y bueno, lo están haciendo fenomenal, la verdad. El otro día en la cena estuvieron algunos de los chavales y decían que... Había un chaval que se llama Alonso que decía que mucho mejor que la Warner y que el parque de atracciones, que el jardín ahí es muchísimo mejor. La tiene muy muy bien montada, ¿verdad? Sí, llevan sí. Consolas y juegos. Eso y, es. Sí. Y ahora van a hacer uno en el Gregorio Marañón. Y el dinero que hemos recaudado en la cena y lo que saquemos hoy también pues será para ese jardín. Así que bueno, os animo, ahí tenéis la cuenta, ya sabéis, si hay alguna duda también nos podéis bueno, pues escribir y animaros a que donéis. Y bueno, sin más, ha llegado la hora, vamos a ver quién está retando y aquí Esteban jugará contra vosotros, Paco y yo le molestaremos un poco, como solemos hacer con los invitados. Y decir a Esteban que estás jugando con mi Elo, que me ha costado mucho subirlo, estas cosas. Te voy a pegar un palo. Vamos a probar, pues... Juancar, bueno, retarda 5 minutos también para que podamos... Pero estos son muy buenos, ¿no? Sí, sí, no, o sea, gente de 1700, no sé cuánto lo tienes tú aquí, pero... Ni idea, pero... Bueno, pues, ¿ya? A ver si... Juancari es de Ecuador. Ecuador. Colombia, ¿no? Parece. Colombia. Uf, qué rápido es uno de estos. Sí, el ratón este es rápido. Ah, lo muevo muy rápido, es que lo tengo para jugar a un minuto. Pues, demasiado. Bueno, eres de jugador de siciliana, por lo que veo. Bueno, vamos a ver. Toma. Hombre. La de Pepe Costa. La del Pepe, cómo le gusta el acelerado. ¡Jugón! Vale, y saco con la metralleta, ¿tenéis ahí? La metralleta, tenemos varias cosas para... El mazo... esta me hace daño. El Marossi es lo más molesto, ¿no? Sí, y sí. Que no rompas. Fije 7. Voy a jugar... De 6 y... Tranquilidad, ¿no? Bueno, sólido esto, ¿no? Sí, bueno, saludaros a todos los que estáis ahí ya en el chat. Siempre y... Bueno, vamos a echar unas partidillas. A ver, a ver. Bueno, de momento todo es teórico. Todo teórico, sí. Sí, sí. Ya, pero está... ¿Quieres buscar algún B5 por ahí, no? Pero todavía no, ¿no? Sí, porque está el caballo tocado, el de C6, un alfil de 7, igual normal también, ¿no? Al cuello. Cuidado, ¿eh? Bueno, pero no pasa nada, ¿no? Don't panic, ¿no? Eso no es. Pasa nada. Bueno, no me hace muchas cosas. Torre C8. Me gusta, sí. Poniendo ahí la torre. Todo normal, sí. No, no hay mucho que añadir, ¿no? Juega bien, no, anda bien. Oye, como veáis que pongo aquí mal, me es un codazo. Sí, sí. Aquí... No todos, ¿no? Es mi elo, ¿no? No. Caballo B3, pues bueno, teme caballo por D4, pero tampoco... Bueno, hay que buscar un plan, Esteban, ¿cómo hacemos aquí?
que pues no puedo jugar. No, eso no tanto, no me gusta tocar ahí. No. Pero el peón de c4, ¿no? Estás puesto la torre en c8. Creo que, que igual que tocarlo un poco. File 6. File 6 normal, claro. Provocas f5. Vamos a ver. Sí, es normal. Y f5. F5 te va, ¿no? Esa es típica jugada para crear una debilidad. Como de, para que luego el caballo se instale en el 5 y sea feliz. Bien, bien, bien. ¿Sabes? Parece que estoy moviendo yo, pero me está moviendo aquí. De vez en cuando un comentario. Es que yo el ratón de verdad lo tengo yo aquí. Es para foto. Bueno. C5. Ah, el caballo B3 era para C5. Juega bien este tío, ¿por qué tiene solo 1700? Juega. Bueno, que la GH24 juega bien. Juega muy duro este también, ¿no? Y puedo. ¿Vas a. ¿Qué quieres? ¿Cambiar? Sí, con intención. Bueno, pues. Es una jugada normal, ¿eh? Venga, vamos. Aquí sin miedo. Es que si D5 te hacía F5, que era bastante molesta. Y comiera en C5 te hacía caber por C5, o sea que al final no era fácil encontrar una jugada. Esa me parece buena, pero... ¿De por C o caballo a 5? No, yo creo que él juega mejor que todo el fútbol, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, sí, seguro, sí, seguro. Lo que no sé es si juega mejor que yo al ajedrez, pero... El fútbol... Caballo a 5, muy buena, ¿no? Defiende el B7, toca, estás comiendo en C5 y... Y cuidado ahí. Dame B4, ¿no? Interesante, esa tampoco es mala, sí. Que pone la torre aquí él, ¿no? Y... Claro, te quiere presionar poquito a poco, ¿eh? Sí. No es fácil, ¿eh? Es un poco pasiva, ¿eh? Dama C7. C7, pues no está mal, ¿eh? Creo, ¿eh? Venga, vale, sí. Esto. No se me ocurre una jugada mejor, la verdad. C7 está bien, sí. Prepara el pre-move por si te comen de C. Es por D, ¿no? Sí, te va a comer y comes, ¿no? Ahí está, siempre hay que ahorrar un poquito de tiempo ahí. Y torre C1, ¿no? Te quieren desgraciar ahí con un caballo de 5, un caballo B5, pero cuidado con el caballo de. Este, ¿no? Caballo C4. Caballo C4 se puede, a ver. Caballo por, alfil por, dama por. Caballo de 5, dama por E4 y sobrevives, ¿no? Venga, vamos. Vamos ahí. Yo creo que se puede hacer. Y pre-move, hay que preparar los pre-move ahí. Sí, dama por C4 la puedes preparar. Sí. Ahí está. Cuando juegas tú en tu casa, ¿haces pre-moves también o no? Sí. Sí, ¿no? Ahí. Sí, me gusta, hay que... Yo es que soy muy lento, moviéndome lentísimo y pierdo por tiempo muchas veces. Es cuestión de práctica, eso del ratón. Muy seguro, ahí. Dama por, dama... Puedes comer allí. Aquí, con caballo. Caballo, perfecto. Sí, parece normal, ¿no? Y ya prepara la captura. Ostras, ¿el caballo de 5 qué pasa? Estaba la dama tocada, ¿no? Caballo por D6. Ah, sí, sí. Bueno, estás bien. Estás bien. Sí. Bueno, 2 minutos cada uno. Igual mejor ya, ¿no? Estás tocando el alfil, el de B2. Bueno, ganas un peón. Y... ¿O no? Esa, ¿no? Qué cosita. Bueno, no hay que calcular, Esteban, porque puedes amenazar aquí. Esa, bueno, esa igual es pasiva. Pero, ¿qué pasa? Torre C2 no gana. Eso es interesante, sí. Torre C2, hay un jaque abajo, pero te cubres. Y estás tocando en G2, ¿no? Venga. No, torre C2, no. Uf. C7. Ay. Ay, tú eres... Ah, claro, porque pensabas que... Claro, como estamos girados... Claro. Pues, qué profe, ¿no? No lo ha comido... Bueno, te cubres única, ¿no? G8. Bueno, aquí hay partida todavía, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay partida, te comes el alfil y hay partida. Ya, partida. Bueno, metes un dama de 2, pero tiene la primera un poco débil. Dama de 2, tocas torre, tocas peón en B2. Un minuto a cada uno, bueno. Sí. Dama 2. Sí, eso parece normal, ¿no? Ahí. Te dice que juegas bien, ¿eh? No, sí. No. Comes B2, sí, igual, ¿no? A ver. De hecho, este final, si cambias los peones, puedes comer a 2 también, ¿no? No. Y defiendes F7, defiendes sí. F7. Y comes F7, de peón H, comes sí. De peón si H. Comes de F te dan mate, claro. Peón H. Y este final, si cambias damas y te come el peón de A6, está muy cerca cinco, de tablas. Y si no te lo come, ya. Sí. Si sí, un dama C4.
Vamos así por aquí, ¿no? Damos C4 para si H5 jaque aquí. Es allí, ¿no? Aunque bueno, no está. Ah, si está ya alfil C5. Si H5 tienes jaque en H4 y le puedes hasta ganar si se va a hacer rey G1, ¿no? Cuidado, ¿no? Y si no, pues tablitas que tampoco. Tampoco está mal, eso es lo de Divis, así que si le pierdes un poco de elo. Pero esa es muy mala, ¿no? Se ha dejado esta y esta, ¿no? Damos por H4. Y esta, ¿no? No, mejor, mejor comerle la torre, ¿no? Damos por E1. Porque si saque se va a RF1. Esteban, puedes sacar aquí la metralleta. Esto es un ratatatatatata. Bueno, victoria, ¿no? Oye, buen debut aquí, sí señor. Un puntito ahí. Ese me lo debes, ¿eh? Divis le hace ilusión llegar a los 800. A los 800, estoy en esa. Los perdí el otro día por la noche que me puse a jugar. La típica que llegas aquí después de la cena de navideña, me puse y no me perdonaron. Después de comerte ahí un toro ahí, ¿no? Y ya luego. Venga, Samu 1532, por aquí. Bueno, ahora vamos a ver tu repertorio de blanca. Aquí. Uf, 1500, puedes perder ahí la vida. Nada, confío mucho. Son 50 puntos por. Por derrota sería aquí. ¿50? ¿No? Sí, ¿no? Creo que no, se castiga mucho. Un poco menos, ¿eh? Un poco menos, sí. La vienesa, ¿no? Ojito. Un poco de. Un poco de teoría y todo, ¿no? Esto es la variante favorita de Jovey, ¿no? Aquí. Un amigo de Valencia que le encanta jugar esto con blancas también. Sí, sí, sí. Y me la hizo Wei Ji a mí, en León también. Te veo truquero, ¿eh? Tienes un estilillo ahí que te gusta. Voy a jugar F5. ¿Eh? Sí, estoy F5. Facundo y... ahí está el peón Facundo. Y. No sé. Un rock largo igual, ¿no? Está. Vale, no. Sí, o sea, ¿qué quieres hacer? Te voy a con alfil G5, seguro que es interesante, ¿no? Te he visto con ganas o cualquier. Sí, alfil G5, cuando también depende, igual jugar a la B4. Sí, pero alfil G5 igual es más agresiva, ¿no? Para caballo de 5 y. Bueno, de clavas te tendrá que hacer un C6 para, para frenar caballo de 5. Pero bueno, sí, te puedes jugar enrocando el largo. Y metiendo a lo mejor el tío C6. Igual nos está escuchando también los consejos, ¿no? Claro, sí, ahí. ¿Qué hacemos? Dama. Sí, sin miedo, sí. Aquí, ¿no? Dama de 2. Sí, dama, sí. Igual incluso un G4 un día, ¿no? ¿Qué pone más nervioso? Claro, llevas toda la vida jugando al fútbol, ahora jugar aquí delante de unas personas al ajedrez. El ajedrez me pongo mucho más nervioso. Mucho más, ¿eh? Que. Digo, también porque lo. La costumbre, claro. Sí, lo controlo menos. Para atrás, ¿no? Claro, cuando haces algo. Cuando controlas algo sí, mucho, sí. Pues. Y aquí, ¿no? Sí. El ajedrez, uff, me pongo nervioso y cuando pierdo me enfado muchísimo. D5, qué agresivo este hombre. ¿Qué pasa aquí? Bueno, se deja un peón, pero dan ganas de no comerse de jugar agresivo. Te voy a dejar tomar la decisión ahí. Puede comer, ¿no? ¿Qué pasa si come? Hay cosillas, pero bueno. No sé. Pero puede comer, porque además amenazas un caballo G4. Si comes N5, hay un caballo G4 muy molesto ahí, ¿no? Que como está clavado. Venga, pues, vamos. Yo creo que hay que comer y a ver que nos enseñe aquí lo que tiene preparado, ¿no? Me da miedo esto. Ya. La columna, ¿eh? Ya, sí. Pero bueno. Siempre tengo el roque. Roque largo está de reserva ahí en cualquier momento. El roque, caballo G4, está el de C6 también. Sí. Me está tocando ahí. Está dando cremita aquí un poquito. Aquí. ¿Tiempo? 3-3, lo estás controlando bien, sí. Sí, si veo que piensas mucho, ya te lanzaré alguna indirecta por ahí. D4, nos toca el caballo de C3, ese. ¿No? Sí. Pues el sacrificio no me ha convencido mucho que ya nos ha hecho, ¿no? Yo creo que. Esa es buena, sí. Sí. Estás muy bien. Ahora te puedes enrocar en corto o en largo. Sí, corto más sólido, claro. Corto. Pero un peoncito de más. Soy yo, ¿no? Tienes que jugar más con mi cuenta. Dame la clave y de verdad. Nada,
Bueno, recordaros también, para los que habéis llegado hoy, esta cuenta que aparece aquí arriba en nuestras cabezas es para Fuegaterapia, que ayudan en los hospitales a que los niños, bueno, pues pasen mejor tiempo también jugando, le están construyendo jardines a los niños con cáncer. Y por favor, hacer donaciones ahí para, bueno, para ayudarles. Fuegaterapia, podéis entrar en la página web, fuegaterapia.org, y a ver si conseguimos algo ahí. Le estás poniendo problemas, ¿eh? Lleva ahí un minuto para hacer el FIBE 7. Sí, ha defendido su peoncito de C6. ¿Y esta que te ha gustado? Esa, me gusta. Sí, es buena, sí. Buena ya, jugada. Parece buena, sí. Que es tema sin enrocarse, ¿no? Sí, antes se tardó también. Enrocar en corto. ¿Entre quién juega la Real el próximo partido? Estoy un poco perdido. Ahora ya, como últimamente no jugáis, ya. Jugamos Copa del Rey con el Villarreal. Ah, Villarreal, ah, ostras. Partido duro. Match. Pero han hecho unos emparejamientos durísimos ahí. Muy duros, muy duros. En la Copa del Rey, ¿no? Madrid-Sevilla, Barça. Atleti. De Bilbao, muy duro. De Bilbao. Sí. Y Villarreal-Real, o sea, han puesto ahí, venga, va, vamos a liquidar esto rápido, ¿no? Sí, los dos segundas que había se han emparejado juntos. Así que todos los demás. Cuidado ahora, cuidado que te están amenazando. El caballito. Se ha desclavado, ahora sí, puesto. Sí. Así que puedes liquidar tranquilamente. Depilación. Depilación láser. Un poquito de depilación, peón de más y. Vale, enroco, ¿no? Enroque es normal, pero tienes una jugada técnica interesante. A ver si se te ocurre, va. Fino Vallejo, ¿no? Ya. Nivel ya te está apretando, esto ya nivel. Nivel de GM casi, ¿no? Yo hubiera hecho enroque, por eso yo me he Tienes ahí un toque, una jugada estratégica muy interesante. Porque, digamos, ¿cuál es su siguiente jugada? Esa es la pregunta más típica, ¿no? Si jugara él, ¿qué haría, no? Bueno, el colocar. Tiene una estructura D4 muy débil. Tiene el alfil muy mal y el D4 muy débil. Entonces, su siguiente jugada, claro, efectivamente, lo que estaba señalando. ¿No? C5. ¿No? Entonces hay una jugadita. Abriría el alfil, controlaría D4. Entonces tienes. Exacto, esa es la jugada para que parece muy. Yo en una rápida no lo hubiera hecho jamás. ¿No? Fina. Me enroco al toque y. Enroque es buena jugada también, lógicamente. Pero no, el B4 es mejor, claro, teniendo en cuenta. Le dejas D4 débil para siempre, ¿no? Uh-huh. Ese pequeño detallito. Así piensan los GM, ¿eh? Uh-huh. Parece fácil. Parece fácil. Sí, bueno. Esto es como, yo creo que en fútbol es lo mismo, ¿no? Cuando un tío juega muy fácil, dices, bueno, pero si es muy fácil, ¿no? Pero en realidad es muy bueno el tío, porque lo hace tan fácil, claro, ¿no? ¿Eh? Los buenos precisamente son los que. Son los que juegan fácil, no se complican demasiado la vida, ¿no? Ni esta no parece que todos podíamos hacer lo mismo. Sí, uno se desmarca y la tiene en el pie. Sí. Bueno, ahora la quiere hacer. La quiere hacer, sí, pero bueno, le va a quedar siempre de 4 muy débil, ¿no? Esta, ¿no? Sí, es en el bueno, digamos que en el futuro, pues ese peoncillo puede sufrir. De hecho, puedo comer y luego hacer algún dama aquí o algo así. Bueno, sí, bueno, en roque es normal, ¿no? Sí, al final lo vas a tener que hacer. Cuando te haga esa, pues lo normal es, sí, comer y luego incluso le puedes meter otra vez B4, porque vas a tener C2 débil, entonces C2 lo vas a tener que defender de alguna manera. Una torre puede venir a C1. Pero si metes B4, también otra torre puede venir en A2, si fuese necesario. O puedes empezar con torre C1, en plan profilaxis, y luego pues ver ya cómo. O sea, tomar y B4. Tomar, ¿no? Es normal, pero no necesitas B4, pero podría ser, ¿no? Pero también puedes meter una torre C1, que la vas a necesitar siempre. ¿Está mejor o no? Esa es normal, sí, esa es casi mejor, ¿no? Sí, casi la F, porque la otra controla por allí A5 y controla casillas interesantes, ¿no? También tienes una hoja como C3 en algún momento, que puede ser interesante. Dama B4 para tocar la torre y el peón. Dama B4, pues, igual dama B4 es una amenaza molesta para él, ¿eh? De hecho, es una amenaza muy molesta. No sé cómo la para, ¿no? Porque tiene A7 tocado hacia y A5. Eso es uno gratis, lo que pasa. Comer, ¿no? Parece bueno comer. Sí, trae para acá. Venga. Comer. Dame la fruta, ¿no? Eso es. Frutilla, dos de más. Yo creo que él quiere comer y jugar dama G5. Para intentar, más tiempo, además, ¿no? Para intentar entrar en E3 con jaque. Pero tampoco es mate, porque tiene siempre rey F1 de emergencia, ¿no? Si fuese. Ah, bueno, pues quería hacer esto. Vale, pero bueno, no te amenaza nada especial, parece, ¿no? Que yo ya con 18 segundos me pongo. Ya juegas al tiempo, dices, sí, ya juega sí, al tiempo. Da igual, no de más. Ya hace cualquiera, ¿no? Pero. Pero bueno, hay que intentar jugar bien, ¿no? Hay que intentar jugar bien. Torre A7, no sé. Pero bueno, te puede hacer dama C6. No, dama C6 tiene D4 tocado.
tiene pocos planes aquí, la verdad que... Otra cosa que tienes interesante es hacer un H3, simplemente, para mejorar un poquito tu posición. Para quitar unos segundos también, ¿no? Quitar, exacto. Eso es, pero bueno, cuando hablas como gran maestro tienes que tener para mejorar, ¿no? Yo estaba pensando ya, bueno, mueve cualquiera. Que... Sí. Una por aquí, otra por aquí, 12 segundos, la magas con que una. Eso te... Bueno, 12, ¿no? Va a ser esto, ¿no? Y ahora ya torra uno, ¿no? Para que parezca que has calculado y todo. Pero canta ahí. Bueno, otro encima, ¿no? Se ha dejado un peón, Esteban. Sí, de cómetelo, cómetelo ahí. De 4. Ahí está. Sí, le cuesta. Este no es muy rápido moviéndose. Por aquí. Digo, Samu 113. Bueno, victoria, ¿no? Vamos. Estoy dando otro puntillo, sí, otro sí. Otro puntito. Bueno, muy bien, ¿no? Con Padelman no podéis jugar un poco con Padelman. Padelman soy yo. Mejorar un poquito mi elo. Tengo que decir que estoy siendo aconsejado también. Un poco de asesoramiento, pero no. Nos reta el campeón de España sub-18, me parece que demasiado, quizá. A ver quién está por aquí. Vamos a subir un poco el nivel ahí. A ver, ¿me he cogido ya? No, creo que no. Ah, no. Se ha movido justo, ¿no? Aquí. 1871. The Mad King. Pero, pues, esto es de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Loco, este es el... A ver. Bueno, otro acelerado aquí, ¿no? Sí, voy... Ah, sí, ya estamos viendo el repertorio. El repertorio está claro. ¡Ojo! Que es morra diferido, ¿no? Algo así, señor. Sí, señor. Sí. Seguimos igual, ¿no? Nos lo comemos, ¿no? ¿Sabes el truquito contra el morra? Te voy a enseñar un truquito. Me gusta hacer D6 a 6, ¿no? D6, ah, no. Tan eso. Sabes todo, ¿no? Tienes ahí... Me he comido esta de alfil. Eso hay que tener cuidado. Muchas veces. El truquillo. Así que... No, me suelen dar muchos palos al morra. El morra a mí me molesta mucho, más en rápido. Ese igual te hace 5. Ah, no, 5. No, 5 me lo hacen mucho también. ¿No? Igual es 6, más sólido, ¿no? Es 6, alfil es 7 y. Aunque es verdad que el truquillo que dice Divis es fácil de jugar. Igual te lo tienes que aprender. Luego te lo enseño. Luego te lo tienes. Igual. Luego es una idea interesante aprenderlo. Cuidado ahora con el E5, famoso. Quizá hay que quitar la dama, ¿no? Muy bien. ¿Aquí? Perfecto. Es normal, sí. Aunque ahora te sacará el alfil, te pondrá torre en C1 y te meterá en caballo de 5, que también es típico. Entonces, el morra es peligroso, hay que tener una línea un poco trabajada porque si no te vienen... ¿Y E5 po...? Te vienen muy rápido. E5, el problema es que te dejas la casilla de 5. Pero... Creo que tienes que desarrollarte ya. Sí, tienes que sacar el caballo y a ver qué pasa. Porque es que te está metiendo un E5 que ya es molesto, pero tampoco hay mucha manera de evitarlo. El morro es una apertura que si no estás un poco preparado bien... Sí, yo no tengo nada preparado, la verdad, pero pues sé que hay que hacer una 6 pronto porque... Habitar esos eso sí. Ahora, el caballo de 5 todavía no te la amenaza, entonces puedes quizás enrocar, Venga, vamos. Entonces ahora él debería de jugar con mucha energía. Estas posiciones, cuando tienes peón de menos, tienes que jugar con mucha energía, porque si no, a largo plazo, las nervios consolidan el peón y al final... Cambio todo y... ¿No? Entonces él debería jugar un E5 ya, probablemente. Entonces se lo está pensando, pero creo que... E5 hay que tomar, ¿no? E5 tienes que tomar, sí. Te tomará de caballo, y te obligará a tomar, y te tomará de alfil. Tampoco puede cambiar damas, para él no le conviene cambiar muchas piezas, lógicamente. De hecho, alfil B3. Ahora sí que caballo D5 es una idea interesante que tiene él. Con el truquito que te he dicho, peón por, ¿no? Y te deja ahí clavado, ¿no? Que quitar la dama a lo mejor. Pero... Quitar la dama te está tocando de 6, entonces... Está tocando de 6. Claro, bueno, si te vas a B8, igual te hace 5. Aunque tienes ahí... Estas posiciones siempre se sufren. Es muy complicado de jugar, sí, no es fácil, La cara de perro, tío. Te está haciendo caballo de 5. Tampoco es el fin del mundo caballo de 5, pero bueno, es la idea que una de las ideas que tiene la posición. El alfil este está muy... Sí, alfil de 7, poner una torre... No, bueno, si no... 7... Sí,
Sí, pero bueno, te va a hacer caballo de 5, tienes que tomar peón por, Hay un torre 8 y y aguantamos ahí. Torre 8, bueno, sí. Es peligrosilla la posición, no te creas, ¿eh? Tiene ahí, después de caballo de 5, peón por, torre 8. Te he puesto una más dura ahora, ¿eh? Caballo, sí, caballo G5 tiene muy dura, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno. O sea, después de caballo de 5, peón por, si torre F8, caballo G5, creo que es muy interesante. Pero quizás torre AE8. ¿Caballo G5 que me amenaza? Después de toda esa película, sí, ¿no? Sí. Porque tiene luego un alfil por F6. O sea, está sí, entrando en F6. Claro, por D5 y todo por allí, ¿no? Pero bueno, eso. Pero no está tan. No, es claro. La otra caballo torre por D5, alfil por, no sé. La otra torre. Ah, vale, a lo mejor caballo por D5. Sí. Pero bueno, Vallejo está ahí calculando como un 2700. Tampoco hace falta ahí. Me asusto rápido. Está de mando. Claro. De mando más retado. Bien, les estoy haciendo pensar, eso sí. Sí, está. Ah, mira, al final se decide con esta. Esta hay que ir, ¿no? Bueno, te están atacando ahí, pues. Bueno, tomar. Sí, no queda otra que entrar. Un caballo 8, pero extraño. Y ahora. Hay que tener un poco de cuidado, porque sí. Si te toma de alfil, te toca dama y te toca luego alfil por F6 y torre por D7. No sé qué. Una situación un poco. Ah, alfil por este y con aquí, ¿no? Claro, si ya, tomas y te vas a 5 con la dama, pierdes pieza. Ya. ¿Me voy con la dama aquí? Esa igual es la jugada, ¿eh? Porque. Sí, aunque es un poco. Está. No, pero igual, no, igual sí. Directa, ¿no? Sin cambiar, sí. Porque si cambias, le abres la columna a la torre. Sí, de sí, segundo, ya la he descubierto esta. Estamos ahí, nos están apretando un poquito. Bueno, aquí la estamos sufriendo mucho, ¿eh? Tiene jugada, por ejemplo, como caballo E4, que es bastante interesante. Caballo A4 también, ¿no? Aquí estamos ya pidiendo la hora casi, ¿eh? Estamos. Caballo A4 es. Caballo A4 tiene una pista, sí, muy molesta. Habrá que hacerlo. La he hecho por el otro lado, que creo que es un poco menos fuerte, pero sigue siendo un poco molesta. Bien, nos amenazan entonces comer el de F6 y el alfil de D7, ¿no? Así, lo más directo. ¿Qué hacemos? ¿Torre? Esa me parece buena, ¿torre? Y torre de 8. Dos minutitos, hay que mover ya rápido un poco. Igual tienes un alfil E8 para salir y cambiar de alguna torre y quitar. Bueno, yo ya empiezo a visualizar el atraco aquí, ¿eh? Que nos va a apretar un poco, se va a quedar con 30 segundos. Y le hacemos un par de regates y tiempo. Sí, ¿no? Sí, hay que atracar aquí. Claro, aquí. Ostras, cuidado. No, pero bueno, alfil E8 todavía. Ah, alfil. Vale, porque. Todavía aguanta, ¿no? Uf. Hombre, está esto peligroso. Aguanta, ¿sí? Caballo por C6 y caballo por E6, ¿no? Y no bueno, sé. Pero pues cambias en D1 y. Sí. Y ya te digo, ¿no? Hombre, la posición es muy peligrosa, sí. Muy bien, dama por ahí. Si torre D1, ¿dónde nos vamos a ir? No lo sé. Bueno, hay casillas, ¿no? Hay un caballo por F7 aquí muy delicado. Pero hay un caballo de 4 también, muy cuidado. Hay cosillas. Caballo por F7 muy interesante tiene, pero tienes un caballo de 4 intermedio que es también. Ah, vamos a aguantar aquí. La gente de Madrid y de la Real son muy duros. Mira la línea. Mira la línea. Caballo por F7, alfil por F7, caballo por F7, rey por dama por E6 y te está entrando por todos lados. Entonces, caballo por D4, toca dama. ¡Ojo! Ah, quiere tardar todo en dama por E6 y mate. Toca dama y defiende E6, ¿no? Entonces yo creo que caballo de 4 interesante. Yo creo que directo es muy interesante, sí. Y el truco del alfil por caballo por rey por dama por E6, para lo que estáis viendo ahí. Y entonces caballo de 4 lo que hace es tocar dama, defiende E6, complicaciones. Esto había una anécdota muy graciosa que era que estaban jugando en, bueno, en torneo online también. Creo que era durante el torneo de Mónaco que juegan todos los mejores jugadores del mundo. Y también había alguien jugando en internet, pero no estaba televisado, entonces estaban a lo mejor Kramnik, Anand, no sé, montones de jugadores, y todo el mundo dándole consejos a uno que estaba jugando allí. Y entonces a lo mejor estás tú en tu casa y nadie se espera que tengas ahí detrás tuyo a Kramnik, a no sé quién, al otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí. Puedes comer todo en F7 y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. No, es que por. Aquí te amenaza, claro, te amenaza la dama, o sea que tampoco tienes muchas opciones. Sí. Y a caballo por, rey por, y no pasa nada, está defendido con. Torre de 1, muy interesante. Bueno, pero ya. Torre de 1. Ah, bueno, alfil de 5 puedes cambiar de 3. Este, ¿no? Está, sí. Este alfil me estaba. Sí, ya estás. Bueno, empieza de mal, ¿no? Ha pasado lo peor, aunque ahora es momento de jugar rápido, no es fácil, porque Matt King es un tío peligroso. Ahí está, a cambiar todo. Las camisetas ya y uh-huh.
Te vamos a dejar jugar aquí un poco. Aquí. Venga, vamos a ver. Que... Pero rápido. Rápido y bien, no solamente. Eso es, rápido, bien, con la buena. Solo... La que vas a hacer parecía buena. Esta. Ahí está. No sabía cuál era, pero todas las de dama me parecían buenas. Mueve ya, ¿no? Sí. Dando confianza ahí. Dama de edad, te tocan ahí. Esa y. Sí, una cualquier otra vez. Cuidado, que le están atacando la dama por el 6. Dama por el 6, ¿eh? Sí. Hostia. Ahí sí, mismo. 45 segundos, ¿eh? Sí, ahora tienes que sacar el rayo que llevas dentro. Ahí. Vamos, una pa'lante la dama. ¿Aquí? Ahí, sí, perfecto. A ver si cambiamos. A ver si cambia dama, si nos, se nos pasa el sofocón. Hay un dama por el 5 que no sí. Nos estamos enterando de la película. Uy, casi. Había un dama por el 5, muy duro. Pero bueno, torre C2. Venga, una cualquiera es al tiempo ya, esto. Sí, esto ya es. Ahí está. Y alfil C5 ya lo matas, ¿no? Estás reventando, estás pelando vivo ya, ¿no? Alfil C5 y entras en F2 con todo. ¡Saca la metralleta, Esteban! ¡Saca la metralleta! Entro con la torre, ¿no? ¿O... Con las dos. Bueno, aquí con cualquiera es durísimo, ¿no? Alfil por F2. Y ahora sí. ¿Me quiere truquear o qué? Caballo G4 ahora, ¿no? Claro, por E5, más bonita, ¿no? Y, pues, sí, esa. Prepara caballo por E5 ya, remove. Unos premove, ¿vale? Cuidado jaque. No sé, tan... Mueve cualquiera, por Dios. Mueve, dale algún jaque ahí. Ay, cuidado, dame cinco. Sí, dama de 6 ahora. O cualquiera. Ahí, bueno. Y al final la dama. Ahí, deja la suelta ahí. ¡Perfecto! ¡Vamos! Ahí está. Truquero aquí, más quería liar, ¿eh? Sí, al final no es fácil acostumbrarse a jugar cualquier jugada, al final, porque al final ya no es ajedrez, ¿no? Ya es mover cualquiera. Y encima viene de nuevo con profesionales y tal, que dice, voy a jugar bien, ¿no? Hay que ganar, como sea, de penalti en el último minuto, sí, da igual, ¿no? Claro, claro. Bueno, un par de partidillas más, ¿no? Te veo muy fino aquí. Vamos a ver. Lo de jugar bien luego es para la galería, pero claro, lo que hay que hacer es ganar, ¿no? Y luego ya... Luego doblamos, como quitamos sonido y doblamos. La más precisa. ¿Qué te atreves con un maestro FIDE de 2000? Sí, claro. Pues vamos ahí. ¿Te atreves tú? Además se le ve un chaval joven, ¿no? Sobrino. David García, sobrino. Muy concentrado en la foto, además. Sí, nos lo toma en serio. Y bueno, pues ahí. Sí, tío, concentrado. Bueno, si es maestro FIDE, seguramente tenga 2000. Igual es que ha logrado algún campeonato de estos en Latinoamérica, ¿eh? Caballo F3. Te veo con ganas de dar saque en B5, ¿no? Bueno, aquí. Entonces, voy a hacer esto. A lo Fischer ahí. C3, ataque indio, luego G3 al FG2. Ataque indio, sí. Ya vemos las referencias de Esteban, ¿eh? Esto le, ¿sabes qué? A Kasparov le prohibieron jugar esto de joven. ¿Sí? Ataque indio, porque decían que era muy esquemático y que tenía que abrir mucho su mente, ¿no? Para aprender muchas cosas diferentes y tal. Entonces a Kasparov... D4 no es buena, ¿ya? La... No, creo. A Kasparov le dijeron... Lo que es muy interesante es E5 aquí. Mira, E5. Mira este truquito. Aquí metiendo preparaciones E5, ya, E5, ¿no? Caballo G4, caballo G5. Pero esto ya es medio galáctico, hostia, pero... Hostia, ¿no? Pero es muy interesante ese truquito. Caballo G5 ahora... O caballo FD2, no me acuerdo cuál era. Había un caballo FD2. Caballo F5 y si te come el D5. F4 y tiene el caballo. Ah, y le cazas el caballo. El caballo tocado, sí. Hay un F6, pero hay muchas cosillas ahí. Sí. Hay preparaciones que metes aquí en. Sí, la estaba pensando, ¿eh? Estaba recordando tus análisis del otro. Me empezaba a rocar y torre 1 y el 5 si podía, sí, pero si no... Si te, claro, si te dejan este 5 rápido, pero es un caso muy concreto, sí, porque justo el caballo en el centro del tablero cazado es raro, desde luego que es extraño. A Vallejo también me han gustado mucho estos G3 y estos hornecillos. Me lo he mirado todo ya, llevo ¿cuántos? 30 años jugando casi al ajedrez, ¿eh? No es, ya son años, ¿eh? Sí, sí. No, llevo 29. F4, ¿no? Claro, F4 y, tiene un y uno de los dos caballos va a caer, ¿no? Eso es. Julio Granda nos decía que los caballos ahí unidos no eran tan buenos como la gente que al principio, ¿no? Que más que unidos están atados. Sí, y... las torres unidas sí que son muy fuertes, sí, pero los caballos curiosamente no. Sí, sí, y luego el caballo de G5 se puede ir a H3, por ejemplo, y... Ganas pieza, ¿no? Ganas pieza, aunque te comen un par de peoncitos, pero bueno, desde luego que la preparación, bien, bien. La preparación de Esteban, bien ahí, ¿no? Te habíamos firmado, ¿no? Sí. Este truquito lo puedes añadir a tu, sí, sí, sí. A tu repertorio ahí para... Sí, sí.
Aquí, vale, ahora puedes en realidad. Ah, no, comer no puedes, ¿no? Qué fino, ¿no? No, pero puede irse y ya está de caballo, ¿no? Sí, ahí no. Ahí justo te cambia allí, ¿no? Sí. Y ya está. Fina la idea de alfil E7, pero ahora un caballito. Yo creo que él debe jugar simplemente D5 y regalarte D5. Bueno, luego retoma y tiene un par de peones centrales que, bueno, si tuviera otro peón más ya sería mucha compensación. Sí. Dos peones, pues bueno. Trae para acá. Sí, ahora ya hay que comer. Bueno, desarrollamos un poco, ¿no? Venga, me gusta. Okay. Sí, eso es normal. Sí, sí. Ya, si tenemos una de más, hay que aprovechar para sacarlas. Sí, sí, sí. Bueno, es muy cómodo ahí, ¿no? ¿Qué más podemos querer? Aunque ya te digo, los peones centrales. Nada, te quitan y te están haciendo el 5 en algún momento. No es fácil jugar, ¿eh? No. A veces uno tiene mala posición, pero es fácil de jugar también. Uh-huh. En este caso, pues el negro está peor. Pero bueno, tiene los peoncillos y tal. La de dos, claro. La dama de dos tienes el alfil un poco... Sí, el alfil no tiene tantas casillas. Claro, el alfil en F4, que si te hace en E5 tal. Entonces quizás en E2, la misma idea, pero de dama de dos, ¿no? Para enrocar el largo, supongo que quieres, para que no te ataque sí, por allí, sí, ¿no? Pero ya que estás... Así le dejas una escapatoria con el alfil de dos. Le veo con tendencia a enrocarse en largo también. Si ¿eh? Se pone... Sí. Si se pone fea la cosa, tienes la casilla de dos, ¿no? Para el fin. Y tienes un caballo B5 que todavía no vale por dama A5 jaque, pero bueno, puede valer en algún momento, ¿no? Ah, bueno, ya no, vale. Ahora si enroque largo te hace D4 y te molesta mucho, ¿no? Bueno, te están amenazando D4, sería normal quitarse... ¿Alfil de 2? Sí, sí, ¿no? Sí. Alfil de 2, ¿no? Para eliminar la clavada y además amenazas ahora un truquito. Igual tienes que cambiar el caballo, ¿no? Hacer un caballo F2, quitar un poco de presión ahí, ¿no? La posición, ¿no? Su jugada, esa está bien. Dando B2, bueno, con alegría, ¿no? Bueno, si estamos en B2, da igual, ¿no? Allí, sí. Tomamos. Bueno, ahora te puedes ya enrocar en corto, tienes un toque en F7 también, ¿no? Sí, si damos por B2 en roque, medio gana, ¿no? Si enroque el. Él quiere el largo, claro. Quiere el largo también, ¿no? Bueno, pero yo me enrocaría el largo si fuera. Sí, ¿no? Porque sí, porque así no te hacen ni H4 ni nada, ¿no? Y si él se enroca en largo, está el de F7. El de F7. Hay un alfil por D5 ahora que es interesante. ¿Cómo es? Alfil por E por D, caballo por. Y hay cosillas, hay truquitos, pero bueno, creo que quizás todavía es un poco fantasioso. Torre primero. Pero torre primero sí. Sí, torre primero ya. Está preparando ya el mazo otra vez ahí. Sí, el mazo. Cuidado. Puedo ir a por el mazo, ¿eh? El mazo lo tienes ahí. El mazo que viene, que se viene. Voy a poner el mazo. Y no tiene dama. Y abre el enroque. Ya el D7 está colgando. Y saca el mazo. Saca el mazo. Caballo por D5. ¿Qué pasa? Es por torre por E7. Aquí el estoy mazo, ya, ¿no? Preparado. El mazo, sí, no. Vamos ahí. ¡Bum! Sobrino. Aquí estoy. Es por D. Ahí está. Entrada tocando en D7. Y ahora además tiene el rey muy débil, porque le falta el alfil de negras. Le falta el alfil de negras. Y ahora dan ganas de hacer un dama F6 y algo, ¿no? A ver cómo matas ahí. Alfil H6 y dama F6. No, cuando un fianchetto falta esto, hay que aprovecharlo. Hay que llevar o la dama por aquí o el alfil por aquí y lo destrozan, ¿no? Venga, esto. Alfil para ver si quita la torre. No la puede quitar directamente, ¿no? Si quita la torre. Es un mate típico ahí, ¿no? Bueno, no, tiene que abandonar casi, ¿no? Sí, bueno. Sí, rey. Claro, ese rey por lo menos para luchar un poco, ¿no? Pues. Puede intentar. Calidad y. ¿No? Bueno, calidad que como ya tenemos pieza de más, es torre de más ya y ya está, ¿no? Tienes la torre en E7 un poco comprometida, pero nunca puede cazarla. Porque si la ataca con su dama, mira, la ha hecho, sí. Ha hecho una jodida. Aquí, no, ahí sí. Está. Un minutito de más, el Divi respira, suelo, tal. Solo está salvo. Bueno. Sí, que quieres hacer la dama F6 igual. Sí. Sí, parece buena, la verdad. Sí, no. Vas poniendo ahí. Yo luego haría un torre 1 para ver si le metes un truquito ahí, ¿no? Un torre 1 para torre por E6 y acabar ya liquidando todo.
sino con la otra, es Torre 1 para... ¿Haces mate y la dama, no? ¿O cómo? Sí, la idea es Torre 1 y Torre por E6 no puede comer porque está clavado. Ajá. Esa parece... contra el juego, busca ahí... No, no va a llegar, ¿no? No puedo comer este peón, ¿verdad? Sí. No me gusta tanto. Yo en estos casos hago torre por E6 y liquido todo. Y... No, pero no, torre 1 para el torre 1 era muy buena, ¿no? Sí, torre 1, siguiente torre por E6. Sí, torre 1, es que ahora. ¿Y el alfil por qué pasa aquí? Bueno, te come y. ¿Me come qué? Te comerían de 5. Bueno, en realidad es que estás dando una pieza, sí. Vale, que sigues ganando. Pero bueno, esta. Podrías decisiva. Cambiar damas, pero bueno. Sí. Esta es decisiva esta porque. Parece dura, ¿no? Estás haciendo un torre por E6 ahora. Galáctico. Y va a casa, ¿no? El por D, torre por E6. Tiene un jaque aquí en D2, pero. Pero bueno, no creo que pase nada ahí. ¿Qué pieza te gusta más a ti, el caballo o el alfil? Yo me gustan los alfiles. Vamos, alfiles, ¿no? Muy bien. Son los alfiles. Con la otra torre, ¿no? Sí, con las dos. Con las dos, ah, con las dos ganan, pero bueno. Sí. Bueno, si lo ibas a hacer con la otra, entonces con la que quieras. Las dos son buenas, torre ahora por E6. Lo bueno de esta es que la amenaza es un. Bueno, te da jaque, claro. Dame F1 y adiós. O alfil F1, ¿no? Incluso sí, mejor. La que ¿no? quieras, ¿cuál? Alfil F1 porque quieres hacer un ratatatata sí, sí, en G6. Claro. Ahora sí, te estás haciendo dama por G6. Esta, ¿no? Bueno, ese es el último jaque antes de morir, ¿no? ¿Aquí o...? Sí, de uno igual mejor, ¿no? ¡Qué profe! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante pirata ahí, rey de uno! No hay un jaque. Dama por G6 viene y va a abandonar. Victoria, ¿no? Joder. Bueno, sí señor. Estoy on fire. Estoy on fire, Te llevo dos mensajes. Me pido. Bueno, te voy a poner ahí. Bueno, 3 de 3, ¿no? Esto es... O 4 ya, ¿cuántos más? O 4, ya he perdido la cuenta ahí. Sí, ya. Uh-huh. Hay un montón de gente ahí. Un montonazo jugar, de gente, en sí. En casa, cuando estoy solo, me cuesta bastante más. Hay que dejarte una solo, bueno, solo, ¿no? Para que... La dejamos solo, ¿eh? Solo ahí. Pero hay mucha presión ya, ¿no? Pero... Con un 1800, con Tapalov. ¿Tapalov? Tapalov, ahí. Ahora que Tapalov no está bien, igual Tapalov. Y blancas otra vez. A mí me parece que al Divis siempre juega con blancas. No sé cómo... Tengo esa sensación. Hombre, como administrador, pues es normal, ¿no? Ya, quizás eso, ¿no? Quizás... Está trucadísimo. Sí. Este botón no lo tenéis aquí. Había en el póker, había unas, ¿te acuerdas que salió un escándalo de cuentas premium? Que había unos tipos que veían las cartas del rival, ¿no? Ah, sí, dale. Esto es lo mismo, ¿no? El Divi sabe la jugada que vas a hacer tú, ¿no? En tu casa, ¿no? Tapalos parece que no está ahora mismo, bueno, no has atrevido, ¿no? La ha visto muy duro, he dicho... Se lo voy a manejar solo y se ha echado atrás. Sí, sí, sí. A ver, 5 minutos, aquí. Red de pipón. A ver, no sabemos dónde es. Y está. Iba a hacer de 4, pero. Qué va, qué va. El repertorio es muy amplio. No, no, soy. No tengo. Bueno, tengo cosas, pero. Estoy seguro. Pero tampoco hay que enseñarlas aquí, ¿no? O sea, es luego que vas a jugar. Está jugando. Ah, dama G4, me gusta. Sabe cosillas, sentido. ¿Ese? ¿Ya la has debilitado? Ya lo vengo aquí o. No. F3 o G3. Porque hay que evitar D5, ¿no? Sí. La que más te guste. Ahí está. Dame F3. Tocas en F7. El mazo. Cuidado el mazo. Cuidado. Cuidado el mazo. No, nah, este... Dame F6. Valor sólido. Que veas ahí. Eso es normal. El caballo de 5 también tenía buena pinta porque justo aprovechabas ahí el toque. Pero ahora bueno. Si caballo de 4 cambia. Ahora te lo va a hacer él a ti. Claro, tenías caballo de 5 para ir más rápido. Porque ahora te va a hacer caballo de 4 a ti. Y te lo cambiar, ¿no? Y te va. Podrías hacer dama de 1, pero tiene un riesgo de dejarte mate ahí bastante menos. Nah, cambia damas ahí, tranquilo. No, te haría caballo de 3, si es peligroso. Sí. Pero claro, ahora tienes que. Te tocan doble, hay que defenderlo. Sí, sí, sí. Sí, okay, bien, tranquilidad, alfil B3, prepara el premove ahí un poco, ¿no? Sí, creo que te va a hacer caballo por, ahí está. No, pero te has quedado bien al final, ¿no? Sí. Te has quedado bien porque ese peoncito en G6 es un poco débil.
¿Y qué? ¿Y el alfil a G5? G5 es muy interesante, pero sí, caballo G4, no sé muy bien qué pasa. Y que, vale, ¿cómo es? Alfil G5, caballo G4 le tocan este, pero lo defiendes y ya está, ¿no? Sí, pero el caballo G4 está muy bien, ¿eh? Igual hay que hacer un caballo F3 simplemente primero, creo que es más fuerte. Ah, para enrocar. Porque sí, sí, el G5 ya tiene. Sí, caballo G4 te puedes enrocar, sí. Incluso hay un alfil H6 toque primero para forzar a torre 8 y luego alfil G5 para que la torre le quede en E8 y desde E8, cuando le damos un caballo D5, el caballo en D5 le toca C7 y será un doble, ¿no? Entonces, eso, justo toda esa línea creo que ahora puede. Ah, no, ah, ok, espera, espera, alfil H6 tiene alfil por F2? No, no funciona por rey E2, ¿no? Tranquilo. ¿O sí? Sí, sí, alfil H6. Creo que es buena, sí, alfil H6. Si alfil por F2 jaque. Te irías rey E2 y cuando quite la torre no podéis comer todavía, pero tendrías alfil G5. ¿Cómo calculan esto? Las piezas en el aire. Y caballo. Y ahora yo creía que el G5 es muy interesante, la verdad. Trabajito, ¿no? Sí, el G5, tocas caballo y cuando se vaya, si no se va a G4, o incluso si se va a G4, tienes un caballo de 5 muy interesante ahí, ¿eh? Venga, vamos. Vas a dar un doble ahí en C7, ¿no? Pero. Sí, tienes un caballo de 5 muy interesante porque te toca F2, pero ten en cuenta que la captura en F2 de por sí tampoco es tan grave porque te da un jaque o te come un peón, pero bueno, yo creo que caballo de 5 se puede hacer. Venga, vamos. Bueno, si te comen F2 con jaque te vas y si... Tiene el caballo en G4 medio cazado, fíjate también. Tiene el caballo, casi no tiene casillas. Tienes el toque en C7 que es mortal, tienes un toque en F6 que puede ser muy duro si el caballo se quita de G4. Tienes muchos mazos preparados. Y caballo por torre F1, torre F1, ¿no? Claro, sí, sí. Alfil por rey. Rey E2, por E2, ejemplo. No. Sí. Ah, mira el tío, qué maravilla este hace. H6. Bueno, tengo esta, ¿no? Tienes H4 para defender el peón. O esta, ¿no? Sí. Mejor esta. Se defiende, sí. Al final F6 que has dicho era muy brillante, me gustaba ahí también. La que quieras, la verdad. Pero te quita la casilla F6, ¿no? Me gusta tener esa casilla. Para caballo, H3 de caballo F6. Darte opciones, ¿no? Ahora H3 le estás cazando el caballo. Caballo F7 le estás dando un doble. Está amenazándole más que... Tienes 200 amenazas. Es difícil que te defienda todo, ¿verdad? Claro, ahora, por ejemplo, H3 ya no tiene casilla para caballo, ¿no? Venga. Si G5 te vas y ya está. Y ahora ya le dejamos jugar ahí 100% a él. La presión ya de... Es que luego me emociono, ¿no? Te quiero dejar jugar, pero veo cosas y. No, 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 y me emociono, bien, ¿no? No, no vayamos a hacer el ridículo demasiado. Vale, estás haciendo realmente bien. ¿No? Para llevar 3 años solo jugando ahí. Bien, ¿no? Sí, desde 3 años. El tablero, las coordenadas y todo, bastante fácil, lo viste ya desde el principio. Sí, bueno, sí. Sí, me ha costado, ¿no? Bueno, es que al principio, claro, cuando aprendes de mayor, si aprendes con 5 años, no, pero... Sí. Pero bueno, no te creas, yo aprendí con 5 años y a los 8 que tendría 1000... No tenía 2000 de Elo, no, 8 bueno. años supongo, sí. Bueno, igual con 8 años ya sí, pero... Pero vamos, que sí, que 1800 o tal es un Elo normal. Uh-huh. Es un Elo normal. Bueno, es que... Joder. Es un juego... Taparos de Divis, rétame. Difícil, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil. Divis, rétame. Ah, tapalo, reta tú a 5 minutos y esto pasa a veces, ¿no? Que justo el hombre no estaría en ese momento, lo hemos aceptado y... Venga, ahora... Para que la última la jugaremos con... Tapalo. Tienes que retar a Divis, ahí tienes el nombre a la derecha. Tapalov, hay que decirle a Tapalov que no es recomendable jugar. Que está yendo... Bueno, ahora ganas en una, ¿no? Vamos a ver... Ah, mira, no, dónde no. Tienes un... Pues, como... Ahí está. ¿No? Esto, ¿no? Y ahora cuando haga por B... ¡No, no, 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 no! No. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! Torre por 8. Has confiado, no hay que confiarse sí, sí, nunca, sí, no hay que confiarse nunca porque... En las arenas eso es muy duro, claro, puedes ir... Es que un golpe te deja sí, sí. pelado, Se le ha visto ahí a... al Divis las ganas de... Se me ha subido ahí. El Elo, ¿no? Bueno, sí, te deja pelado. Bueno, pero el fútbol también es un poco así, ¿no? Los golpes son muy duros porque un sí, gol es un... En fútbol le puedes echar la culpa al árbitro, a comprar... sí, sí, los defensas muy malos hoy, ¿no? Al compañero, a cualquiera.
Es lo malo del ajedrez un poco, ¿no? Que hay pocas excusas, ¿no? Jugando ajedrez, creo. Es difícil de... Lo malo, lo bueno, según se mire también. Claro. Igual está deseando no echarle la culpa a nadie. Sí. O que no le eche la culpa a uno cuando no la tiene también. Claro. Uf, me he dejado la torre. Lo siento. Bueno, no pasa nada, le estamos hablando aquí para... Te estamos despistando. Claro. Estamos despistando. Caballo F5. Pero bueno, ahora estás en una posición normal. Igual. Normal. Bueno, además que yo estoy deseando que gane por tiempo, ¿no? A mí esto de que ganar por posición tantas partidas seguidas... Una posición normal, igualado. Sí, pero ahora... Te toca un poquito, pero bueno. Como no tiene... Normalmente cuando te hacen una jugada así, cuando tienes única es más fácil jugar, ¿no? Está. Claro, defiendes el peón y bueno. Ahora ya es más difícil porque no tienes única, ¿no? Antes tenías única y era más fácil, ¿no? Pero bueno, sí, es normal. Pero ahora ya se va a definir por tiempo, ¿eh? Divis, sí. Experto Divis del tiempo. Aquí hay que hacer cualquiera. Muy buena esa. Con confianza siempre. Ruptura. Vamos menudo, menudo maestro te has buscado. Que dice que hay que hacer cualquiera. Claro, ahí no, profesional. Se me quitas todo el mérito. Vamos ahí. Hay que hacer cualquiera. Cualquiera y rápido, ¿no? Rey F6, G4, ¿no? Veo el final de la partida ahí casi, ¿no? No, pero G4, caballo F6, alfil E5. Le dejas casi tieso, no se puede mover, ¿no? Venga. Mira, G4, cuando se vaya le haces alfil E5. Esto es una clavada absoluta que se llama. Porque el caballo no lo puede defender ahí tan fácil. Ah, bueno, tiene C5, torre A6 todavía. Pero bueno, F4, G5, ¿no? Está viendo ahí. Sí, pero efectivamente. Además le va a hacer gastar un poco de tiempo, perfecto. Sí, le has dejado seco ahí, paralizado, ¿no? F4. F4 para G5 parece que gana ya. Qué duro, sí. Bueno, te puede intentar un torre A5 para un poco de magia por allí. Mira, ¿no? El tío, ¿eh? Cuidado, este es duro, re de pipón. ¿Y qué me puedo hacer aquí, no? ¿Puedo comer el peón? Sí, o no? Muy buena, torre de 5, supongo. Bueno, 12 segundos, mejor posición, alfil contra caballo, me encantan a mí los alfiles también. Claro, volver. Trabajito, sí. ¿No? Está. Esa es, claro, sí, sí. ¿Es más fácil jugar en el tablero o en el ordenador para ti? ¿Estás más pues acostumbrado al ordenador ya casi o no? Cuando llevas mucho tiempo jugando con el... Ande. Con el tablero, luego pasar el cambio, verde, ¿no? Acostumbrarte. El cambio, porque es bastante diferente la sensación, ¿no? Sí, yo en la casa tengo el tablero y me gusta pues hacer poner posiciones o poner la partida del país, bueno. ¿No? Que suelen poner ahí partidas, ¿no? Uy, cuidado. No, ¿eh? No, yo de broma. Que tenemos siempre mucha leña con eso. Ah, sí, ¿eh? El país le da mucha caña. Otra vez blanca, qué casualidad. Siempre me parece que juego con blancas, ¿sí? En serio. Prometo que está en aleatorio, hombre. Ya tenemos una. A este paso, Esteban Granero va a grabar una serie, ¿no? De la que no, esa, ¿no? No estoy. No estoy dando juego, me parece. De tu especialidad, aquí. Aquí suelo hacer caballo. Eso es lo bueno, sí. ¿Con quién jugué esto? Yo jugué esto contra Rubleski hace muchos años. Yo con negras. Contra un jugador ruso muy bueno. Y me quedé medio frito, aunque hice tablas luego. Creo que hice tablas, pero me quedé un poco mal. Aquí te han quitado el tema que te gusta a ti de F4. Sí, pero entonces vas a jugar C3 o sí. C4, ¿no? Muy sí, buena. Con caballo aquí, ¿sí? Sí, caballo de 2, torre 1, caballo F1, caballo G3. Es el plan típico, ¿no? Muy, muy español, ¿no? Muy española, ¿no? La apertura sí, española claro, se, claro, se, claro, se claro, parece claro. Mucho, ¿no? Esos temitas, ¿no? Alfil E6, te quieren cambiar en C4 y dejarte la estructura un poco fea. Puedo cambiar el primero y sí, ya sí, está. Cambiar tu primero y con ese plan de llevar el caballo para allá, para G3, para que te proteja de... Porque muchas veces te atacan en la columna F aquí. Yeah. Entonces si llevas el caballo para allá te protege muy bien, ¿no? ¿Y D4 directamente? Es jugable también, sí. Pero... Es jugable. Pero no,
no me apresuraría a cambiarle su peón doblado, ¿no? Porque normalmente te quita mucha... ¿cómo es esa palabra? Flexibilidad, ¿no? Te quita mucha flexibilidad. Los peones doblados te quitan mucha flexibilidad. Entonces, si se lo cambias ya, digamos que le facilitas un poco la tarea, ¿no? Mejor llevar el caballo primero y luego ya con el caballo en G3 ya te piensas luego si le, si le haces D4 o no. Sí. Bien, masterclass estoy recibiendo, ¿verdad? Sí. Del maestro... ¿Cómo lo ve todo, además, ahí de rápida, ¿eh? Bueno, ahora te quiere hacer el truquito en una... Te tocan en F2. Dama... Sí, dama 2, ¿no? Buena, ¿eh? Estos perder un poco el tiempo, ¿no? Porque sí, no va a ningún lado con el caballo allí, sí. Está claro. Recordar a la gente también que tenemos aquí a Paco Vallejo, que en dos días, mañana está viajando, bueno, en 12 horas, ¿no? A las 7 de la mañana está viajando. Estoy viajando, tengo que hacer la maleta. Si alguien se anima a ayudarme a hacer la maleta, pues fenomenal. En 12 horas está viajando a Qatar, donde pasado mañana empieza el mundial de primero de rápidas, ¿no? 25 más 10 es el de rápidas. ¿25 tanto? Ah, o 15 más 10. No, 15, ¿no? 25 es 15 brutal, más 10. ¿No? Sí. No lo sabes, ¿no? Nos da un poco igual, la verdad. Sí, joder. Sí. De rapidita, más o menos. Sí, pero sí. Es que imagínate tú que en fútbol cada día el partido fuera un día 90 minutos, otro día a 50, otro día a 140, ¿no? Sería un poco locura también, ¿no? Un poco más corto lo disfrutaría más, incluso. Bueno, 50 minutitos ahí para ir a tope ya, ¿no? Para ir a tope, ¿no? Es que 90 es duro, es duro. Sí. ¿Qué te hace algo Torre Londres perder tiempo mucho? ¿Con qué idea es? Bueno, sacar el alfil. Sí, pero está defendido. Ah, bien, pues entonces... Puedes igual hacer H3 primero para luego alfil E3. Sí. Sí, el caballito ya termina de llevarlo a G3, ¿no? Para que se quede ya en su situación ideal, ¿no? Caballito en G3 y luego ya te piensas si expandirte en el flanco de dama, a lo mejor B4 a 4 o jugar un D4 en algún momento. Pero el caballo en G3 me gusta mucho porque además evita caballo H5 y caballo F4, ¿no? Que a veces te pueden molestar, ¿no? Bueno, ahora hay un caballo G5 que gana, ¿no? Ah, estaba ya, caballo G5. Estaba ya, sí. Estaba ya, estoy yo ahí empanado, ¿no? Con mi... Y ahora también, ¿no? Tiene dama de 6 ahora. Sí, tiene dama de 6, ¿no? Ok, dan ganas de hacerle por D y a ver cuál hace, ¿no? ¿Y por D? Sí, no, si toma de peón caballo G5. A mí me gusta caballo F5. ¿Te das cuenta, Vallejo, cómo juega el truco? Toda, sí, vives muy táctico, tío. Vives muy táctico. Bueno, ya... La parte estratégica te la he enseñado yo. Ahora dices que te diga los truquitos. Los truquitos aquí. Bueno, tocas en E6. Tiene que defender lo único con la dama, ¿no? Dama de 6, porque si caballo C5, me liquidas. Dama de 6 y yo proponía cambiar aquí, por D5. Si toma de pieza, tiene la casilla de 4 perfecta. Y justo si tomas de este peón, que sería lo normal para doblar, tienes el otro, ¿no? Caballo F5. Y bueno, si tomas de C, pues está bien, pero tampoco pasa nada. Pues está bien, pero tampoco es tan grave, es abierto. Y si te hace esa, pues como ya no sé si tan feliz, ¿no? Aquí, ¿no? Sí. Duro, sí. Sí, y ahora vas a meter un caballo F5, saca el mazo Vallejo, que caballo F5 viene... Supongo que va a mover la torre, bueno, no supongo que... Ah, se ha colgado todo ahí, ¿no? Esto... Pues sí, para la cazuela. También vi jugar una partida de aquella famosa de Boris Becker con Djokovic, ¿no? ¿A qué? Fue ajedrez, sí, juega. Sí, si aquella Becker le gusta también... Había una foto, pero era una posición un poco extraña, ¿no? Bueno, hombre, que no será... No, juegas tú mejor, ya te digo que ellos, ¿eh? Pero bueno, jugaban, sí, algún día Djokovic y... Y luego hay otra famosa, ¿no? De Carlsen contra Bill Gates. Sí. Con Carlsen con 30 segundos contra Gates. Parecía que no jugaba tan mal, pero le acaba dando ahí un... Sí. Bill igual tiene otras cosas que hacer, porque... Para ajedrez. Está liado. Está liado el tío. No sé qué hacer. Voy a hacer... Me gusta. Sí, bueno, sí. Mejor... Caso de no saber hacer... Lo mejor que yo... Cambiar piezas... Tocas la dama, tocas el D7. Hay que preparar el premúfase por G4. Ahí. Queda mucha partida aquí. Porque tiene... Ah, bueno, el tío te facilita un poco la tarea porque te sí, está cambiando la tarea, ¿no? Y bueno, la que más te guste ahí. Ahí. Sí,
También porque te dejas la columna para cambiar de torres allí. En el centro. Caballazo en E4 tremendo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver cómo Esteban Granero da cremita, ¿no? Se ha aprendido aquí a dar cremita. Estamos preparando una nueva serie que se llama así, Dar Cremita. Cómo enseñar a crear debilidades, a explotarlas. Y... Perfecto. Bueno. Bueno, el plan claro. Cambiar ahí todo. Depilación, siempre. Trae para acá, una torre en la columna y magnífico, ¿no? Y si me la cambias... Juego fácil. ¿Estamos hablando por el 5-0 ya o el...? Okay. Vallejo, you prepare with the world rapid. Mourinho's gambit, dice uno. Mourinho's gambit, ya. Voy a hacer B3, ¿no? El gambito Mourinho. Vamos, sí. Eso me incomoda. Ah, Mourinho era un poquito más sólido. Que Mourinho como humorista me parecía brutal, tío, ¿no? O sea, el tipo las ruedas de prensa. Era sólido. Pero no, le veía más ahí un morito de piedra, una india de dama. Está la portuguesa también, ¿no? La apertura portuguesa. Sí, esa no, no es mala. Lo que te veo poco tiempo ahora, cuidado con Tapalov. Te veo que estás ahí no con sé, poco me tiempo. Me deja un doble enseguida. No sé, ¿en qué momento ya? Enseguida. ¿Y qué? Sí, ese claro. Pero ahí torre una, esa muy buena y la clavas y ya. Esa es fina, sí. Y luego pero atacar la clavada. 47 segundos no es mucho, sí. Pero bueno, ya igual, es, claro. Sin torres es un poco más fácil. Vamos a jugar rápido, ¿no? Ahí está, sí. El doble me deja rápidamente. Ahí está. No quiero pasar nada. El peoncito para adelante y... Pero 36 segundos, está la partida... Está ahí, pero la peonada va rápido ahora. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos, 30 segundos contra 43. Viene B5, viene C6, cuida B5, no puedes. Torre C2 ahí. Torre C2 ahora B5 y C6. B5, va a hacer rey E7 para evitarla. C6 y B por C. B por A. Y C7 mejor, sí, porque ya vamos a ver. C8 a la siguiente, ni caballo ni nada. Pero bueno, dar mate en 20 segundos. C8. Ah, bueno, falta que quieras, sí, para que veas. C8. Pero dar mate no es fácil en poco tiempo. Estoy por mover yo ya, ¿no? Para... Voy a mover para salvar claro. Aquí. Esto. ¡Ay! El Divis. Pero estás muy incómodo con el ratón, ¿no? ¿O qué? Ah, bueno, pues se ha dejado. Dama 7. Increíble, me dejo la dama, se me encanta, no va a cogerla. No te puedo dejar, ¿eh? Buenísimo. Sí, me deja. Hay un partido. La primera, ¿no? Que le hago y se me escapa. Un trabajo fino ahí de mil jugadas, ¿no? La primera. Bueno, creo que última partida hay que intentar contra un rival que subas 3 puntos, ¿no? Venga, vamos. Vamos a buscar un 2-4 y algo, ya ahí. 2-4 y algo. Y nos jugamos la definitiva. El todo por el todo. A ver, un. El más. 2-4-63. 2-1, este me ha ganado ya una vez, así que. Venga. Ney, Rey Neymar, ¿o qué es ese? Te voy a ganar. Y con blancas otra vez, ¿no? Es increíble, ¿no? El Divis tiene superpoderes. Superpoder aquí. Oh. Hombre, una moderna. D4 y ocupar. ¿Sabes también aquí teoría? No. Bueno, pero con lógica, ¿no? Ahí. Bueno, la partida en la que puedo llegar a los 800. Además, me voy ahora en medio de vacaciones y ya no juego en tiempo, así que voy a dejar el elo como esté. Sí, sí. Bueno, eso me dijo un amigo mío, ¿no? Que se iba con la novia a Roma y bueno, ahí no estaba jugando ajedrez, ¿no? En cuanto me despisté estaba jugando, ¿eh? Dice, no, me encuentro un ratito, ¿no? Para jugar. Qué mejor momento, ¿no? Que, claro. Sí. Roma con la novia, ¿no? Muy bonito. ¿No? H4, hay que lanzarlo ahí. Sí, ¿eh? Vamos ahí, H4, te he visto con ganas. Iba a hacer H3. Ah, bueno. H3, sólida. Bueno, igual es mejor H3, ¿no? Pero... Es probable, sí, que sea mejor H3. Me gusta el espectáculo. Pero honestamente es un caballo G5 y luego claro, ya... caballito ya, para allá. Y luego ya piensas, ¿no? Caballito para allá.
tamaño G5 al final. Bueno. Ahí va D3 incluso, ¿no? Me gusta a veces en D3 porque cuando hace caballo F6 y B4 este te queda suelto. Entonces B4 tienes caballo 2 luego. Pero salta a G5 porque no te pueden echar de ahí, ¿no? Sí, el caballo en G5 ahora tiene ahí pasto, perfecto. Una buena casilla, porque si hace F6 saltas a E6 y entonces es casi inexpugnable ahí en G5, ¿no? Bueno, un roque corto, ¿no? Quiero hacer. Bueno, no sé, este. Porque claro, ya con H4 te compromete un poco, ¿no? F3 me gusta más, casi, sí. Te compromete un poco el H4 ese para enrocar en corto. Aquí el Divi ya está soltando de 5 a 6 normalmente, ¿eh? El 5 tenía. Ah, bueno, ahora tampoco, ¿no? No, ahora está controlado. Dama, bueno, sí. Hay que preparar el enroque largo ahí. Me gusta, dama de 2, enroque largo, vienen todas. C5. Igual tomar el C5. La C5 igual es buena, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante buena. Igual hay que tomar medidas aquí. Espera un segundo, a ver. Ah, no, es 5 peón por alfil por G6, ¿no? Es 5 peón por alfil por G6. ¡Trucazo! Mazo Vallejo. Es un mazo. A ver, ah, esto, ¿no? E5. E5 aquí, para peón cuando por... te come alfil por G6, ¿y si peón te por... come caballo 6. Sí, sí, parecido al truco que nos has contado antes, que hiciste. Ah, sí, sí, sí. Luego yo creo que tendremos que enseñarlo, ¿no? Y la torre está en C8, que además le evita que la dama se escape, ¿no? Sí. Alfil por G6. ¡Ratatatatatata! Mazo. Tiene un roque corto que aún hay vida, ¿no? Que es duro, sí, sí, empieza la partida, de hecho. Bueno, pero ya le están metiendo todo aquí. Pero bueno, el truco ya, eso se lo ha comido. Bueno, es espectáculo, ¿no? Moralmente está tomado. Ese se lo ha comido, ya moralmente está. Exacto, exacto. Enroque. Claro, se lo ha encontrado enroque, pero la verdad. Pero bueno. Espectáculo aquí, ¿no? Peón por también. Peón por caballo por te va a cambiar damas, que igual no te conviene mucho. Igual alfil F5, parece más la jugada, ¿no? Vamos. Y te va a hacer E6. Y ahí. No sé, igual tienes que ir a H3 o algo. Bueno, aquí, bueno, con eso. Posición muy bella de ataque, pero. Bueno, muy complicada también. Sí, complicada también. Muy compleja. Esto no es. ¿No se ha colgado una cosilla ahí? ¿O? No. Alfil por F6 ya no es material. Alfil, ¿no? Por F6. No. Alfil por. Si toma de caballo, le comen la torre, si alfil este, y si es por F6. Pues no, pues, se sabe muy bien, pero. Pero no, tiene una estructura ahí con los gemelos, sí, facundos un poco feo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, te lo ha hecho esa. Trae para acá. El roque largo y. Y además la casillita de 4. Como la otra partida, ¿no? Casilla de 4 y calidad de más. Es... Sí, torres al centro, no te ganan nunca, huevo. Vamos, ahí casilla de 4. 3 minutos casi. Ahí, quiere hacer algún truquito. Quiere venir C4 C3, ¿no? Es la idea de este tío, ¿no? Entonces. ¿Cómo hacemos? No sé, ¿eh? Quizás dame F2 para dama C5, ¿no? Me parece interesante. Dama C2. Sólidos, si hace, si hace C4, C4 entonces dama C5 y le cambias dama. Sólidos, ¿no? Son estos GMs. Sí. Yo estaba mirando dama E2, F4, dama H5. Digo, a ver, estaba ahí, ¿no? Tú estás diciendo, mueve ya. A cualquiera, ¿no? La típica. Tiene calidad de más, ¿no? Creo que si le cambias damas le molestas mucho. Y aquí, con alfil de 4, ya te lo puedes pensar. Tienes dama G3 interesante. O tienes torre por interesante también, pero bueno, dama G3... Dama G3 amenaza es... Parece normal. Además ahora con el alfil de 4 ya no te puede hacer C4 porque tiene el alfil todo. Bien, va a hacer rey H8 y... ¿Y cuál le hacemos después de rey? Bueno, esa, pero aquí mate ya, ¿no? Jaque te quitas, jaque te quitas. Vale, vale, está dando jaque. Rey B1 única. ¿Y ahora cuál va a hacer? ¡Anda, qué fino! Filipino. Muy bien jugado Ney ahí, sí señor, quitando la dama. Bueno, pero se ha comprometido mucho también. Uf. Con las piezas, ¿no? Se está comprometiendo mucho con las piezas. Caballo 3, nos toca la torre. Nos toca la torre esa. Bueno, torre 1. Buena jugada, sí señor. Lanzas torre por E3. F4. G4 ya, ¿o qué? Vamos ahí con al cuello ya, ¿no? Y si hace por G no comes, seguramente, o si comes. Sí, si comes tocas todo, ¿no? Tocas todo. Ah, mal. Todo, es cierto. Si hace por G, entonces por G. Te va a hacer caballo de 4. Y entonces comes en. Ah, bueno, tenemos C5 tocado también, pero bueno, comes en H5 y ya está, ¿no? Abres allí. Creo que vale.
Torre G1 o algo, no sé. Norte medio, aquí. Dama G2 para algún golpe mágico ahí, ¿o qué? O torre G4, torre G4 también es interesante. Dama G2, vale. Dama G2 parece interesante, sí. Luego tengo algún golpe. No me gusta tanto, ¿no? ¿Verdad? Torre G4, torre G4 H6 también es otro. Torre G4 para meter todo, ¿no? Luego torre G1. Sí, triplicarse un poco. Estoy temblando de tiempo. Un minuto de tiempo. Claro, es que este Ney tiene 2400, ya no es broma. G1, luego dama G2 y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pero ya cuando acumules 1000 piezas ahí pasará algo, ¿no? Por, digo yo, por justicia. Sí, sí. Al final esto... Ya le están metiendo un caballo 6 ahí galáctico, ¿no? Caballo 6, torre G8. O caballo H3, ¿no? Si no te quieres gustar. O torre por F4 y caballo 6. No, caballo H3, ¿no? Más fuerte casi. Caballo, ¿no? H3, sí. Igual te hace B3 el tío, ¿eh? Sangre fría aquí, ¿no? B3 para tan... Bueno, te puedes comer, ¿no? Todo, comer ya todo está. Y ya está, ¿no? Y bueno. Mucha sangre fría ahí. Sí, bueno, un minutito. Estoy un poco tenso, ¿eh? Un poco tenso, sí. G5. Defiende esta, ¿no? Claro, defiende. La entrada en G8, luego le cuesta la torre, ¿no? Si quitas la torre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el caballo? Caballo H3, ¿o qué? Caballo H3. Mira, rápido, ¿no? Sí. Para torre G8, sí, tiene que hacer dama H7. Yo ahí le haría H6, que es para vacilar un poco también. Le están metiendo un torre G7 tremendo. H6 para torre G7. Quizás te tiene que hacer torre C8 o algo así. Y torre G5, ¿no? Tienes que también volver a G5 a veces. Mira. Ahí. ¿Qué pasa? Torre G7, ¿qué pasa? Le subirá B por C, te quito. Ah, pues... Torre G7. Bueno, come torre si quieres. Torre G7 yo creo que es buena, ¿no? ¿Y torre G7? Bueno, ahora ya no sé, porque ahora te está comiendo... Luego tiene torre A8, molesto. No, come, ya está. Queda 29 segundos, Divis. Igual tienes ya que... Voy a sacar el... Venga, saca el rayo, Divis. Cuidado. Ahora me voy a dejar algo. Estoy muy tenso. Pues puedo cogerlo yo también, ¿eh? No. Prefiero Esteban o yo, pero tú no me fío. Yo soy muy lento, sí, soy muy lento, pero... F5, torre G7, caballo por, dama por, este está defendido. Tengo caballo G5, dama por H6, caballo por F7. Bueno, torre G7, la idea tuya parece muy dura, ¿no? Torre G7 no es brutal. Sí, porque este está defendido, pero si torre A8, por ejemplo, caballo G5. Torre A8, caballo G5... Bueno, vuelve. Vuelve y vuelvo. Torre G7 hay que hacerla, ¿no? Torre G7 está a punto de... No, prepara el premove aquí. Te va a comer en H6 y le haces torre G8, ¿o qué? Era mi idea, torre G8. Rey H7 tampoco es mate, pero bueno, comes en F8. Y los cabas. Bueno, esa tienes que comer. Ah, pero tengo mucho más tiempo, ¿no? Además. Sí, sí. Está aquí, caballo G5. Dama G3 para. Dama G4 lo quiero hacer aquí. G4, como el que no quiere la cosa. Caballo por y ya está, ¿no? ¡Bum! ¿Dónde está más? Ahí está. ¡Bum! ¡2800! Don Esteban. Brutal. Bueno, muy buen. Bueno. 2801. 2801 ahí. Sí, sí, sí. Un tito, ¿no? ¿Qué tal te lo has pasado aquí? Bien, bien, muy bien. Muy bien. ¿Nervios? Sí. La verdad es que sí. Normalmente juego mejor, pero. Pero... Sí, bueno, si te están ahí también el, sí, por el lado presionando y siendo de jugadas no es fácil tampoco. Ya, y tocando las narices un poco y... Sí, sí, no, sí. No, muy instructivo y bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Vale. Si me necesitáis otro día, hombre, por supuesto, encantado, porque se aprende y además se pasa bien y... Divertido. Y bueno, sí, además parezco un figura aquí como, haciendo todas las que me decís, así. Bueno, pero has demostrado que realmente... Bueno, llevas 3 años, pero yo creo que ha habido muchas noches ahí jugando porque se te nota, sí, con toquecillo. Sí, sí, sí. Sí, aperturías todas tus cositas, pero también. Bueno, he hecho casi todo igual, pero bueno, tengo más variedad, ¿eh? Tengo más variedad. Lo que pasa es que he ido a la segunda hora, no queríamos sorpresa. Hasta ahora. Bueno, pues muchísimas gracias. Claro, para nosotros es un placer tener aquí, bueno, no hay tanto futbolista que juegue y... Bueno, para romper un poco el estereotipo, claro, también está bien, sí. Y bien, bien, bien. Muy divertido, me gusta mucho lo que hacéis y os veo un montón y juego en vuestra página, así que muchas gracias por... Muchas gracias a ti y recordar donar aquí a Jogaterapia, la cuenta que tiene, que ayuda a los niños que están en los hospitales, a los niños con cáncer, haciendo buenos juegos,
les llevan consolas para que pasen el rato, les construyen ahí unos jardines, podéis ver en la web lo que tienen. Y bueno, y a Paco, desearle mucha suerte, porque en 2 días estás en Qatar. Esto me ha venido genial, el entrenamiento. Entrenamiento, sí, recuerda las aperturas de Esteban, por si acaso. Sí, sí. Y nada, muchas gracias a todos por seguirnos, seguir disfrutando ahora de la Nochebuena, la Navidad. Felices fiestas. Y nada, nos veremos pronto en Chef 24. Venga, hasta luego, gracias. Hasta otra.